muro de Berlín fue construido el 13 de agosto de 1961 por el gobierno de la República Democrática Alemana, RDA, con el apoyo de la Unión Soviética. Su propósito principal era detener la fuga masiva de ciudadanos del este al oeste de Berlín. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Berlín se había convertido en un punto neurálgico de la Guerra Fría, dividiendo la ciudad en sectores controlados por las potencias aliadas occidentales, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y el sector oriental controlado por la Unión Soviética. Las diferencias económicas y políticas entre ambos lados impulsaron a muchos ciudadanos del este a emigrar al oeste en busca de mejores oportunidades y libertades. Esta migración masiva, que alcanzó su punto máximo a finales de la década de 1950 y principios de los 60, causó una significativa pérdida de mano de obra y profesionales en la RDA, amenazando su estabilidad económica y política. El muro, conocido como el Muro Antifascista, por el gobierno de la RDA, fue presentado como una medida de protección contra el fascismo occidental. Sin embargo, su verdadera función era contener a su propia población, limitando la libertad de movimiento y separando familias y comunidades. El Muro de Berlín se convirtió en un símbolo tangible de la división ideológica entre el este y el oeste, representando el conflicto entre el comunismo y el capitalismo. Su construcción solidificó la separación de Alemania en dos estados distintos y marcó un periodo de tensión internacional. Durante 28 años, el muro fue escenario de intentos de fuga, muchos de los cuales resultaron en tragedias. Finalmente, el muro cayó el 9 de noviembre de 1989, reflejando el colapso del régimen comunista en Europa del Este y marcando el comienzo de la reunificación alemana. Su derribo simbolizó el fin de la Guerra Fría y el triunfo de los ideales democráticos y de libertad.